Listo, buena tarde chicos, ¿cómo les ha ido? Espero estén muy bien, muy bien. Cada uno de ustedes, desde donde estén. Un poquito acá corriendo. Es un poquito complicado el transporte en esta ciudad de locos, pero ahí vamos. Espero estén muy bien, bienvenidos a cada uno de ustedes. Espero estén ya listos, preparados y mentalizados para la gran prueba ya. Esto se viene encima. 20 días y a trabajar. Vengan, ¿quién está por aquí? Laura Natalie, hola, ¿cómo estás? Dazambo, Mariana M, Jorge Luis, Yesid, Haider, Anthony, David. Hola, Ian, ¿cómo estás? Julián, Vanessa Palomeque, ¿cómo estás? Sandra, Sofi Coral, Gabriela, Natalia, Haider, Julián, Mariana. Excelente, Mariana, me parece muy bien. David, Gabriela, ¿dónde es Oscar? Hola, Oscar, bienvenido. Un poco tarde, pero bienvenido, fresco, eso no hay problema. Nunca es tarde para iniciar el proceso. Nazli, Angélica, Camila, María Camila. No se preocupe, Oscar, que eso, cualquier cosita que logre trabajar y ponerse al día de los videos, eso es una gran, gran ayuda. Andrés Felipe, Estefania Costa, Dana. Andrés Repollo Man, este sí está pero bien, ¿o yo? Estefania Acosta, Angie, Juan Pablo, Nicole. Hola, Estefany, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Es que como van subiendo muy rápido, me salto algunos. Nicole, Heidi, Yulixa, Juan Pablo, Daniela, Jorge Luis, Adriana, Felipe. Y llegué al final. Espero estén muy bien el día de hoy. Hoy una clasecita más. Entre tanta votación, qué geometría, qué estadística, qué geometría, qué estadística, pues la idea es modelar 2 semanas de procesos. Entonces, para decisión salomónica, uno y otro. Entonces, Adriana, Lucía, ¿cómo estás? Julián, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muchísimas gracias chicos, espero estén muy bien, estén ya mentalizados, cero miedo, cero ansiedad, cero todo, es decir, ya lo que fue fue y afrontarlo con todo la seguridad de que han hecho un proceso excelente para sacar unos excelentes resultados. No dejarse asustar de la prueba, eso es importantísimo. Tratar de calmar los nervios, llegar muy bien. Daniela CB me dice que si va a haber el último repaso. Pues realmente en el último, no es que haya un último repaso, sino estamos en procesos de modelación. Modelación, que ahorita por lo cerca del tiempo lo que más producción o más mejoras puede llegar a ofrecerles a cada uno de ustedes. Ya conceptualizarlos y llenarlos de una cantidad de conocimientos hasta contraproducentes. Ahorita lo que estamos haciendo es modelación desde unas elementos que van a tener que necesitar. Entonces vamos a la idea es trabajar hoy parejito algunas preguntas. Esperemos nos vaya muy bien el día de hoy. Sí, eso ya hicieron todo el esfuerzo que era. Buena tarde, Alejandro. Hola, Kimberly, ¿cómo estás? Cero miedo, Diana, no te preocupes que has hecho un muy buen proceso. Hola, Natalia, ¿cómo te va? Espero estén muy muy bien el día de hoy. ¿Listo? Te vamos a darles otro. Una pregunta que me estaban haciendo esta semana al que si ya habían llegado los qué. Las citaciones. La fecha es el 27 de julio como límite colocaron. Algunos sitios ya le ha llegado por colegio, les ha llegado la citación, así que no se preocupen para nada de esos procesos. Esperemos lo mismo de siempre, chicos. Darles el like al video, por favor, suscribirse. Para las personas que son nuevas, ya saben que de todas maneras, por más de que llevemos una gran cantidad de días trabajando, ustedes les pueden equilibrar y ponerse al día con los videos que hay en la página, en el canal. Las cápsulas.
Hola Andrea. Jorge Luis, creo que sí traje algunas citación, no creo. Algo tuvo que haber pasado, Mariana. Karen, ¿cómo estás? Hola, María Tasco. En estas estamos, hoy una gran cantidad de las preguntas fueron dudas de varias personitas que me escriben constantemente, pues le di el crédito a una sola de las preguntas, pero muchas de las preguntas son de una sola persona, sino que es para no sesgarlo a una sola persona, las otras las dejé sin. Sofía Alfredo y Parra, hola, María Paula, hola, profe, ¿cómo le ha ido? Hola, María Paula, ¿cómo estás? Sí, Diana, sí, bastante eso. Simplecita las preguntas, muchas de ese archivo las vamos a trabajar el día de hoy, pero sí hay algunas preguntas que me generan cierto nivel de duda por lo simples. Ah, es que pusieron la hora de la segunda sesión a la 1:30 de razón, Mariana, que las descargaron. No hay un fallo porque creo que es más tempranito. No, míralo, tuvo que haber habido un error en las citaciones. Y las que recogieron. Angie Ramírez, no tienes que mirar en la página, Angie, tienes que mirar en el canal de YouTube de Puntaje Nacional Colombia. ¿Listo? Listo. Raja, se nos fue, nos fuimos. Modelación de procesos. Ah, una información. El día de hoy no tienen química, sino tienen inglés. Y mañana tienen biología y química. No sé en qué orden, pero mañana tienen las dos clases. ¿Listo? Pobrecito, ciencias naturales completica. Normalmente se demoran una semana aproximadamente en subirlos, Jesús. Listo. Empecemos a trabajar. Me perdí. Para variar, se me perdió el cursor. Listo. Esta pregunta es para hacer una aclaración a una pregunta que me hacían. Sí, efectivamente, por alguna extraña e ilógica razón, cuando hice el archivo, aquí se borró un más. Y como ya uno mira las cosas de memoria, no me fijé que realmente aquí estaba mal escrito. Por alguna razón, la verdad no sé por qué se borró la rayita del negativo, del positivo, pero algo pasó. No sé, tuvo que hacerse un daño en el archivo, no sé qué carajos es. Pero digamos, en esta pregunta, para obtener la figura H, necesariamente había que volver negativa alguna de estas dos funciones. Entonces, la única que realmente daba respuesta a lo que necesitábamos era esa información. ¿Listo? Esa pregunta respecto a Dana, precisamente Dana estaba conectada ahorita. Fue una de las preguntas que me enviaron esta semana, estos días, al correo. ¿Listo? Una pregunta de Juan Zapata, me escribió bastante preocupado. Y me ponía en duda si es que no entendieron bien el proceso. Tengan en cuenta que este tipo de preguntitas dependen de un correcto planteamiento, correcto planteamiento de la ecuación. Entonces, en este orden de ideas, es mejor de pronto hacer un planteamiento desde dos sistemas de ecuaciones. Entonces, tengan en cuenta que aquí tenemos una diferencia de 7 y 2 valores. Entonces, es la base del planteamiento de la ecuación. Entonces, para poderlos igualar, hay una relación de valores de uno al otro y es de 2 a 3, de 3 a 2. Entonces, lo que uno anota y lo que el otro anota. Lo que sí quiere es que a partir de los puntos que va a anotar uno, se resuelvan los otros. Es decir, si yo tengo los puntos de que 7 más los puntos de, llamémoslo, no sé, aquí XY, llamémoslo, tienes que estar 7 más X igual
a y más 2, donde x son los puntos de uno y los puntos de otro, y donde decimos que los puntos de y equivalen al 3, bueno, que 3 veces los puntos de uno son el doble del otro, que es lo que me dicen acá, que por cada 3 puntos que anota uno, 2 anota el otro, es esta relación. Para igualarse, uno lo multiplico por 2 y otro lo multiplico por 3 para obtener el resultado, bueno, que aquí es X y aquí es Y para obtenerlo mejor. Despejo Y para reemplazar acá y me queda 3 medios de X. Esto es lo que me genera que pueda reemplazar aquí y ya obtener la ecuación de la respuesta. 7X igual a 3 medios de X más 2. Plantear un sistema de ecuaciones, por favor. Entonces, esa era la aclaración de la pregunta un poco histérica de Juan Zapata que no entendía claramente eso. No se preocupen todas las preguntas que me hagan llegar. Si puedo modelarlas desde acá, lo hacemos y listo, ¿cierto? Esta la trabajamos hace unos días, era la aclaración del proceso. Entonces, lo que pasa es que tienen que leer muy bien dicha información y plantear lo que se tiene. Tenemos dos robots, el robot P y el robot Q. Realmente lo único necesario es plantear que la cantidad de uno equivale a los 3 medios del otro. Es decir, que el triple de uno, como las relaciones de mientras uno anota 3, el otro 2, equivale al doble del otro, que es en sí lo que tenemos. Yo aquí lo planteé al contrario, pero realmente el planteamiento debería hacerse 3x igual a 2y, eso no importa, es ajustar la ecuación. Y a partir de ahí encuentro ya la relación. Bueno, entonces si yo tengo que 7 más lo que anotó el de mayor igual a y más lo que anotó el de menor. Reemplazo para que pueda tener una única ecuación, reemplace en función de x, despeje aquí y. Y listo, recuerden que esto es una aclaracioncita de una pregunta que ya habíamos trabajado. Si requieren un poco más de ampliación, me escriben al correo, por favor, que nos podemos quedar una pregunta que hacía rato habíamos trabajado. Ahora sí, las preguntas de la clase de hoy. Vamos a iniciar con geometría. La primera pregunta de geometría nos la envía una asidua persona que nos ha contribuido muchísimo con preguntas, que es Dayan. Nos ha enviado unos muy buenos archivos. Varios me han enviado unos excelentes archivos, pero son uno. Me han enviado archivos que trabajan en los colegios y son de empresas privadas, las cuales por obvias razones no se pueden utilizar. Y dos, otros me envían unos archivos que con la muy buena voluntad lo hacen y les agradezco eso. Son preguntas que no podría poner en la presentación por el nivel de calidad de la imagen. Entonces se hace muy, muy difícil el proceso. Entonces vamos a partir de acá. El día de hoy quisiera que lleven registro de la cantidad de respuestas correctas. Ojalá muy, muy seriamente para ver, empezar a mirar ya en qué punto estamos en algunos aspectos. ¿Listo? Hola, Jesús David. Esperemos a ver, hoy trabajé bastante información de las personas que me han contribuido. Esta tiene muchísima información y es de las preguntas que se están poniendo como de moda y es enunciarme todo el proceso y decirme de ese proceso qué hay incorrecto o de ese proceso es correcto o de ese proceso lo puedo hacer de otra forma. En este caso me están dando un área plana. Y aquí la parte visual sí afecta un poquito porque uno lo vería como tridimensional, pero no, hay que entender que es una regla acostada y al lado una escuadra. Y nos piden hallar toda esta área. Dice, se apila una regla y una escuadra para formar el área sombreada que se muestra en la figura, teniendo en cuenta que el área del triángulo interior y el área cubierta por la regla y la escuadra, incluido el triángulo interior, una persona calcula el ancho de la regla así. ¿Listo? Pilas con toda la información. No le están pidiendo el área sombreada. El área sombreada se puede deducir un poco más simple, pero
Dayan, Adrián, buenas tardes, don Dayan. Ah, Dayana Ramírez, qué pena, Dayan. Me le como siempre la mitad, una eléctrica. Discúlpame, qué pena, Dayana. Hola, Adriana, ¿cómo estás? Qué pena, Diana. Discúlpame, siempre no sé por qué siempre te quito la del final. ¿Cómo has estado? Espero estén muy bien. Empezaron ya a responder. La sé. Bien, muchas gracias, Adriana. Dice Franco. Ah, excelente. Eso me parece muy bien. Listo, entonces miremos. Yo normalmente pronuncio como Leo. La persona concluye que el ancho de la regla es de la regla 2. Este procedimiento es incorrecto porque el área del triángulo se debe calcular efectuando la siguiente multiplicación. La ecuación para hallar el ancho de la regla se despejó mal. El valor de x corresponde a el área del triángulo grande ya incluye el área del triángulo interior, por tanto el área de la regla es 850. La ecuación que se debe plantear con el área de la regla está incompleta, debería ser. Entonces, ahí miremos. Miremos el procedimiento que toman ellos, ¿no? Dice, halla el área de la región sombreada. Ya me están dando toda el área y el valor. Ya se podría hallar la situación. De hecho, para serles muy sincero, desde este punto de vista, con la información que me dan, al darme la longitud de la regla, el ancho de la regla y el área total, lo único que tendría que hacer es quitarle el área del triángulo y hacer el proceso acá. Es decir, no es necesario este proceso de área sombreada porque yo ya tengo un área total, incluyendo el ángulo este. Entonces, lo único que tendría que hacer es tener como área total 850, restarle este pedacito y voy a obtener el área de la regla. Entonces le tendría que restar base por altura del área del triángulo, base por altura, es decir, 40 por 30 dividido 2, es decir, 40 por 30, 1200 dividido 2, 600, y ahí ya tendríamos el área del rectángulo, es decir, de la escuadra, 850 menos 600, y el área del rectángulo me quedaría 250. Plantearíamos el área porque el área sería base por altura, es decir, 50 por x igual a 250 y x igual a 250 sobre, como quien dice, x valdría 50. Ese sería el procedimiento a realizar con los datos. Una de las cosas que no servirían para nada es este dato de acá. Miremos. ¿Qué situaciones están incorrectas? El área del triángulo grande se debe calcular efectuando la siguiente multiplicación. Falso porque nos falta dividir entre 2. Esa es una ayuda porque nos ayuda a quitar fácilmente el proceso. ¿Listo? Por insiste en 34. Aquí le están dando una información. Listo, entonces ahí ya. La ecuación para hallar el ancho de la regla se despejó mal. El valor de x corresponde a. No, esa afirmación también es falsa. El área del triángulo grande ya incluye el área del triángulo interior, por tanto, el área de la regla es 850. Esa es el valor. Entonces aquí nos dice: el área de la regla y plantea una ecuación. Me están diciendo que el área de la regla es 100. Entonces, ese es el fallo. Entonces, la respuesta correcta es la C. ¿Listo? Listo.
Muy chévere esa pregunta, bastante chévere porque le permite a uno, primero, analizar información, segundo, dar verificación, es decir, incluye dos competencias al mismo tiempo y mantiene un proceso analítico bastante interesante. ¿Listo? 250 igual 5, sí, perdón, 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 perdón. Ya. ¿Listo? Que acá, solo con esta información era vital. Listo. Vamos mirando uno y se me saltó muchos. Ya. Ahora, vamos a saltar de geometría a estadística. De estadística a geometría, a ver, para que se vayan habituando. Pidas que una de las cosas que más les afecta a uno cuando está en la prueba de matemáticas es ese cambio de ritmos temáticos, ¿no? Que está uno en un tema, salta a otro, está en un tema. Entonces, tiene que habituarse muy seguido a eso. Tratar de no resolver preguntas de una sola temática, sino habituarse a distintas. Sí, María Cecilia, ahí te dicen que el área que te dan es el área total del triángulo grande y de la regla. Entonces, lo único que hay que quitar es el área del triángulo completo. Sin necesidad, es decir, sin necesidad de tener en cuenta ese huequito que hay ahí, lo que hacemos es quitar toda esta área. ¿Listo? Ana Isabel, es información que dan. Es 850, lo dan. Miren. Es información inicial que nos dan. ¿Listo? Que es el área total de la regla con su espacio en blanco completo y la reglita. ¿Listo? ¿Por qué traje esta pregunta? Es decir, les va a aparecer para los que han estado respondiendo bastantes preguntas con nosotros. Pero yo miro acá, Juan Pablo María Tasca, Luis Arazo, Alejandro Quiñón, Sofi Coral, Kimberly Valencia, ah, de Vargas, Jorge Luis, Andrux. Adriana dice que la geometría es bastante difícil. En español, Adriana, en español, por favor, español. Entonces, es un tipo de pregunta, uno la ve y bueno, le parece muy conocida. Lo que sucede es que han aparecido muchísimas preguntas como con la misma, creo que alguna vez les comentaba que debido a lo limitado de ciertos temas, hay preguntas que se parecen bastante, son muy parecidas y esto es una de dichas preguntas. No sé si alguna vez recuerdan una pregunta de carreras de taxi, que de tantas a tantas unidades valía 1.000, que de tantas a tantas unidades subía a 1.000 pesos más, algo así, y nos daba algo muy pa parecido. Listo, medio hipo. La tabla muestra el costo de hacer giros nacionales de hasta 250.000 en una oficina postal. Desde un peso hasta... Había uno muy parecido hasta de una oficina y era de peso. De tal peso a tal peso, era valía tanto. De tanto gramaje valía tanto. ¿Listo? Entonces, miremos, aquí lo que tenemos es una relación numérica frente al procesamiento de información. Entonces, más que estadística, es algo funcional, aunque relación a tabla y relación a gráfica, hay una diferencia en el proceso de análisis. Aquí me pide la relación numérica desde la variabilidad. Entonces, aquí la variabilidad de 1 a 50.000, el costo es 4.700. Y aquí el inconveniente es que la tabla está un poco más difícil de entender, porque tiene tres variables. Si uno está habituado a dos variables, entonces deben entender que esta es una única variable. Las relaciones valor de giro respecto a costo. Y me hacen un giro en la tabla, porque lo lógico es que el valor del giro fuera acá, pero bueno, ahí ya la tenemos. Vale 4.700 cualquier envío entre 0 y 4 y 50.000. Vale 6.000 cualquier envío entre 50.000 y 100.000. Si yo envío 55.000, si envío 80.000, si envío 90.000, va a seguir valiendo los mismos 6.000. Entonces, lo que me muestra es que va a tener unos espacios de constante. Y esto es lo que se conoce como una función parte entera. Y me representa claramente la tabla. Si nos damos aquí cuenta en estas, me va mostrando un aumento gradual, que se aumenta un poquito el costo de envío,
La cantidad del envío aumenta un poquito el costo y así son estas tres. Entonces, esta y esta no nos sirven. Ouch. Para nada. Creo que esta fue otra de las preguntas del archivo que me enviaron, que según eso es muy actualizado. Qué pena esa cantidad de... Es que hoy está botando demasiada tinta el lápiz digital. Está sobrecargado. ¿Listo? Daniela, porque la B me muestra un incremento gradual. Además me muestra dos tipos de variables. Si se dan cuenta, me está mostrando aquí una y me está mostrando aquí otra. Me está mostrando esta relación respecto al valor y después esta respecto a los mismos valores. Entonces es un poco confusa y no estamos hablando de tres variables, porque aquí me estaría dando tres variables, sino dos nomás. Me estaría dando 3 y lo que evalúa la esta son 2. Y me muestra un aumento proporcional. Lo que le digo, mientras aquí un envío de 80.000 sigue valiendo los mismos 6.000, aquí un envío de 80.000 valdría un poquito más, un poquito menos, dependiendo del valor. Hay una variabilidad directa, mientras aquí no hay una variabilidad directa. ¿Listo? ¿Listo, Daniela? Isabel Serrano Galvis, lo que pasa es que aquí hay un error en el planteamiento de esta información, porque esta información no me está dando tres variables independientes, que sería lo que me mostraría acá, dos variables asociadas a una tercera, sino aquí lo que me hace es un intervalo numérico, me dice esta misma variable entre tales y tales valores, ¿listo? Sí, la B no incluye lo que hay entre un punto y otro. No, efectivamente la B sí incluye un valor proporcional, John. Incluye una relación proporcional. Y lo que queremos es que mantenga entre un punto y otro el mismo valor numérico. Sí, Gabriela Natalia, es una función parte entera. Dime, Lucis Nelda. Y complementación, Diego, no hay problema. Dime, Isabela Serrano. No sé, no entiendo. Es que ustedes a veces llevan charlas que son independientes y no tengo. Recuerden, ¿Listo? Miremos la otra. Algo, no sé qué es esto. Vamos dos. Bueno, esta no cuenta. Una y dos al momento. Tercera. Hola, no sé quién, Santos Borren. Sí, Sofi Coral. Nos dan un rango específico para un valor determinado. Entre tal y tal valor vale tanto. ¿Qué es lo que pasa? Jesús David le podría asegurar que nada. Salieron algo de derivadas hace muchos años cuando se hacía profundización. ¿Listo? Ah, sí, Isabela. Lo que muestra cuando está abierto el intervalo, que es el puntico en blanco, es que ese valor como tal no se toma. Se toma a partir de la siguiente cantidad. Y cuando está negrito, es que sí es parte de la función. Excelente, Isabela. Eso es muy bien. Este lo envió Mauricio Guaquetá. Guaquetá.
Aunque aquí hay una Catherine Baquetá. ¿Será que me escribe? No, imposible, no, yo no coloqué mal el nombre. Tan, tan, tan. Listo, Lucis Nelda. ¿Qué es lo que sucede? Entonces, lo que vamos a intentar es representar la gráfica de lo que me están mostrando. Entonces, lo que me dice es que este costo mantiene un intervalo entre 1 y 50 mil. Entonces, yo miro acá que entre 1 y 50 mil vale 4.700. ¿Listo? Se mantiene cualquier valor. Es decir, si yo tengo por acá un valor de 20 mil, tiene que valer 4.700. 40 mil, 4.700. Si ya salta a una cantidad mayor, de 50 mil a 100 mil, por eso toma este intervalo va blanquito porque no lo está tomando el 50 mil, sino un poquito más adelantado. De esta cantidad, esta vale 6 mil, es decir, cualquier cantidad comprendida entre 50 mil y 100 mil va a tener un costo de 6 mil, cualquier valor. 60, 70, 80, 90, hasta 99 mil, 100 mil, toma ese valor. Si ya toma un valor mayor, vuelve a aumentar. Entre 100.001 y 150.000 mantiene el valor acá. Y sucesivo vamos mirando la representación de la gráfica. Esta me muestra una gráfica escalonada, una gráfica escalera, una gráfica trozos, y es que mantiene unos valores constantes en ciertos intervalos. No como estas que me dice que a medida que uno va aumentando de una u otra forma, el valor también va aumentando en ese sentido. ¿Listo? Entonces, ahí es la razón para la respuesta, Isnelda. Listo, este está un poquito camelludo. Más que camelludo, es largo de procesar un poquito la información. ¿Listo? Ah, qué pena, Katherine. Entonces, la pregunta no es de Mauricio Guaquetá, sino es de Katherine Guaquetá. Técnicamente, cualquier cuadrilátero con ángulos rectos es un rectángulo. Entonces se le puede llamar a un cuadrado, a un rombo de este tipo, área rectangular. Que es un acto de quitar, te decía colocar tabletas a un local usando tabletas en forma de rombo tal como lo muestra la figura. Si cada caja de baldosas tiene 0.5 metros cuadrados, la cantidad de cajas de baldosa que debe comprar Jorge para poder toda la área rectangular es, el rectangular es este espacio completo, ¿listo? Es una forma de hablar. No interesa, no va a decir área cuadrangular, todo lo que les digo. Oh, Eric. Un rectángulo es cualquier figura paralelogramo con todos sus cuatro ángulos rectos. Entonces, por eso se llama rectangular. Entonces, técnicamente un cuadrado también es un rectángulo por definición. ¿Listo? Por eso se llama rectángulo. Rectángulo. Hace alusión a que todos sus ángulos son rectos, no habla nada de la longitud de los lados. Es más como una malformación de la definición que se ha venido tomando históricamente. ¿Listo? Sí, exactamente. Si uno tuviera con Jesús David el conocimiento específico del procesamiento de la información desde una función a trozos, pues la función a escalonada o función parte entera sería más fácil, pero por análisis también se puede llegar a la información. Un dato, recuerden que cuando yo hago conversión de unidades en área, ya no voy de 10 en 10, sino de 100 en 100, es decir, de metro cuadrado a decímetro cuadrado divido no entre 10, sino entre 100. Y de decímetro cuadrado para a metro cuadrado multiplico, perdón, acá es multiplico por 100 y de decímetro cuadrado
por 100 decímetros. ¿Listo? Entonces, si yo quiero, lo primero que tendría que hacer es pasar esto a una relación de longitud de metros. Entonces, podría hacer la conversión. 10 decímetros cuadrados equivalen, un metro equivale a 100 decímetros cuadrados. ¿Listo? Divido entre 100. Me da 10 dividido 100 metros cuadrados, 0,1 metros cuadrados. Un decímetro cuadrado es 0,1 metros cuadrados, ¿listo? Les daba. Listo, Adriana. Lo primero que hay que hacer es contabilizar el total. Primero, el valor que voy a tener, que un decímetro cuadrado equivale a 0,2 metros cuadrados. Segundo, saber cuántas tabletas se van a ir en el terreno. Entonces, ahí lo necesario, lo único que debo tener en cuenta es cuántas tabletas se van un cuadrito de estos y a partir de ahí multiplico por el valor. La más fácil es ponerse uno a contar y teniendo en cuenta que por cada valor, entonces aquí tengo entre estos dos mitades tengo una. Aquí tengo una, dos y los extremos tres, tengo cuatro, cinco con los extremos, seis, siete, ocho, nueve, 10 con los extremos y cuatro, 14, 16, 17, 18 tabletas. Entonces aquí voy a tener 18 tabletas. 18 tabletas por 16. Este pregunta no sé si realmente sea tipo saber, pero bueno, ya la hicimos. Tengo 18 cuadros, bueno, 16 cuadros donde caben 18 tabletas. Ese es el valor que me va a dar. Se está como desfocalizado nuestro puntero. Sí, puedo escribir un poco mejor. Tengo 18 baldosas caben en cada uno de estos cuadros por 16 de esos cuadros. Entonces el total de baldosas será 18 por 16. ¿Listo? Que ahí me dicen que son 288. Gracias. Creería que no es necesario repasar multiplicación, pero háganlo. 18, 288 baldosas caben en este espacio total. Cada baldosa equivale a 0,1 metro cuadrado. ¿Listo? Entonces, ¿cuántos metros cuadrados voy a tener acá? Pues necesito multiplicar 288 baldosas por 0,1 metros cuadrados y me va a dar 28,8 metros cuadrados. ¿Listo? Lo único que hay que hacer es dividir entre 100, Dani. Lo que pasa es que yo estoy usando factores de conversión, no la función general. Entonces, cuando yo paso de metros a decímetros cuadrados, el factor de conversión es 100. Entonces, si yo voy a pasar de metro cuadrado a decímetro cuadrado, multiplico por 100. Pero si voy a pasar de decímetro cuadrado a metro cuadrado, divido entre 100. ¿Listo? Entonces lo que hicimos fue dividir 10 entre 100 y nos da 0,1 metro. Ahora, esto lo multiplicamos por los metros que tiene una caja. Entonces debo multiplicar 28,8 por 0,5. Perdón, dividirlo. Mientras limpio esto, así pronto es eso. Dividido. Al dividir 28,8 dividido 0,5 es como, bueno, chicos, miren, la parte operativa es muy necesaria, porque des en cuenta un tipo de pregunta de esta que necesita bastante parte operativa.
Si yo no sé manejar los valores, va a ser muy difícil. Recuerden que para dividir, lo único que necesito es que el divisor esté entero. Entonces lo que hago es correr la coma hacia la derecha, es decir, multiplicar por 10. Pero si multiplico por 10 en un lado, es decir, si corro la coma hacia un lado, también multiplico la coma en el otro. Entonces se nos vuelve una división común y corriente. 28 dividido 5, 5 por 5, 25. 28 dividido 5, perdón, 3, 38, 57, a 38, 3, 57,6. Si se dan cuenta acá, no les dice aproximadamente cuántas cajas, sino para poder tapar todo el área rectangular, cuántas cajas debe comprar. Pues es un total, porque uno no va al negocio y le dice, me hace un favor, me regala 57 media cajas, sino uno compra las cajas completas. En este caso compraría 58 cajas. Es fácil, la pregunta de analizar es muy fácil, requiere demasiada parte numérica, mucha parte numérica, ¿sí? No, John David, porque estamos hablando así, de decímetro a centímetro, longitudinalmente la escala es de 10 en 10. Cuando tenemos unidades de área, metros cuadrados, decímetros cuadrados, el factor de conversión de uno a otro es por 100. Y si tuviéramos metros cúbicos, centímetros cúbicos, de escala a escala sería multiplicar, el factor sería 1000. ¿Estamos? No es el mismo factor de conversión para longitud, para área y para volumen, por favor. ¿Listo? Ah, en algunos videos antiguos, sí, señores, estaba sin pelo. Entonces, cuando hablamos de longitudes, longitud, decimos que de metro a decímetro a centímetro el factor de conversión es 10, que es la escala normal, aunque creo que esto ya lo habíamos direccionado en algún momento, pero volvamos. Obviamente el factor de conversión inverso será dividir entre 10 los valores, ¿listo? Cuando hablamos de área, cambia el factor, es decir, de metros al cuadrado, a decímetros al cuadrado, a centímetros al cuadrado, el factor va a ser 100, multiplicar por 100 o el sentido inverso dividir por 100. Y si hablamos de volumen, es decir, metros cúbicos, a decímetros cúbicos, a centímetros cúbicos, el factor de conversión es multiplicar o dividir por 1000. Recuerden que cuando voy de unidad pequeña a grande divido, cuando voy de grande a pequeña multiplico. ¿Listo? ¿Por qué es Andrés Felipe? Porque vamos de unidad pequeña a unidad grande. Daniel, porque es la cantidad de tabletas 280 por el área de cada tableta para tener el área total del espacio. Laura Belén, se divide porque estamos haciendo una conversión de unidad pequeña a unidad grande. Daniela, ¿qué? Porque dividimos para saber en cuánto repartimos, en cuántas cajas repartimos los 28,8 metros cuadrados que tenemos. Sí, Daniela Grajales, cuando vamos convirtiendo de metros a decímetros y de decímetros a centímetros cúbicos, el factor de conversión es 1000. ¿Listo? Eso, eso. No, en ese caso el litro a centímetro cúbico, primero hay que encontrar la equivalencia de una cosa y otra. Entonces, tener en cuenta que un litro es un mililitro, ¿no? Es decir, un litro son 1000 centímetros cúbicos. Y ahí sí se hace la conversión a valores. Sí, Valentina, las escalas son de la menor, sería centímetros a decímetros a metros. La escala de valores de metros a
decámetros a hectómetros y hectómetros a kilómetros. ¿Listo? Valentina, es un decímetro, es más que un centímetro. ¿Listo? Entonces las escalas voy a borrar para dejarles algo. Busquen uno de los primeros videos de geometría, que ahí está la escala, pero se las voy a dar. La escala básica, metros más pequeños que metros son decímetros, centímetros, milímetros. Más grandes que metros son decámetros, hectómetros y kilómetros. ¿Listo? Pues viene esa escala de menor a mayor en el proceso. ¿Listo? Hijos, tengan paciencia porque la intención de este tipo de sesiones es que queden la mayor cantidad de dudas resueltas, por favor. Siguiente. Ahora uno de estadística de otro nivel, no, sino de otra temática, algo de conteo más que probabilidad. ¿Listo? En 2 minuticos nos tomamos un break para ir a traer un vaso de agua que estoy aquí. Salud. Casi todas las preguntas que tenemos acá han salido en alguno. Catalina Betancourt nos hizo el favor de enviarnos esta y algunas otras. Te agradezco, Catalina, si estás conectada. Perfecto. Eso huele a pirámide ese sistema de ventas. Una persona afirma que las comisiones de un vendedor que tenga 5 niveles en su red de vendedores equivalen al 10% de la suma de las ventas de los vendedores de su red más el 5% de sus ventas. La información es incorrecta porque las comisiones dependen del nivel de cada vendedor. En el quinto nivel hay mayor cantidad de vendedores, el vendedor recibiría menos de lo que le corresponde. En todos los niveles las comisiones son del mismo valor. Pilas con la información inicial. Una empresa tiene un sistema de ventas por redes en la cual cada vendedor recibe comisiones por sus ventas, por las de vendedores que él haya inscrito y por las ventas de aquellas que fueron inscritos por las que apenas que escribe. Entonces, él va a recibir comisión por todos. Comisiones de un vendedor en una red de 5 niveles. Entonces, el nivel 5 recibe un 1% del total de las ventas de ellos, más el 2% del total de ellos, más el 3% del total de ellos, más el 4%, más el 5% de lo que él vende. Una persona afirma que las comisiones de un vendedor que tenga 5 niveles en su red de vendedores equivale a 10% de la suma de las ventas. Es decir, en este caso una forma fácil es dar un valor de venta fijo de cada vendedor, el mismo, para que tengan una idea clara. Digamos que cada uno va a vender 100 pesos. Si ustedes le dan un valor a lo que vende cada uno de los vendedores, se van a hacer una idea. Es decir, entre más abajo estén los vendedores, por más bajo que sea el porcentaje, le va a llegar una cantidad bastante notable. Si él tiene solo 2 niveles, digamos él vendió 100 y la comisión es de 5 por 5 pesos. Entre ellos dos, este vendió 100 y este vendió 100, sumaron 200, entonces entre los dos le van a reportar a él 8 pesos. ¿Sí ven? Estos vendieron cada uno 100. Lo mismo, todos vendieron exactamente lo mismo para hacernos una idea. 400, de esos 400, el 3% se lo dan al valor, es decir, el 3% de 400 será el 8, 20, 10, 40, como 24 pesos. 24 pesos. Y si se dan cuenta, va sufriendo un aumento exponencial. Por eso es que una cadena de rentabilidad de venta
es tan importante. Entre más base tenga uno, mayor va a ser la venta. Y sucesivo, aquí tenemos 2, 4, 6, 8. De esos 8, venden 800, el 2%, perdón, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí se, perdón, aquí es 12, 100, 200, 300, 400. Aquí es 12%, 12 unidades, 2, 5, 6, 8, y sucesivamente el valor. Ahí vamos teniendo el valor numérico de lo que me van dando. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De 800 voy a vender 16 y va a seguir obteniendo una valor exponencial. ¿Listo? 12. Tenemos en total, vamos a totalizar aquí las ventas. Estos venden 400. De eso que ellos venden, le corresponde el 3% a nuestro amigo. El 3% de 400 es 12 valores. De estos 800 que ellos venden, él le corresponde el 2%, es decir, 16. Aquí ahora 1600 y el 1% de esos 1600 es lo que le corresponde. Entonces aquí tenemos un incremento relativamente exponencial. Va aumentando de a poquitos en cierta fluctuación del valor. ¿Listo? Es entre más vendedores haya, va a recibir una ganancia, pero a medida que aumenta en gran cantidad estos vendedores, el porcentaje también va disminuyendo. Entonces va a llegar un punto en que como que se va a equilibrar. Creo que aquí en la base vuelve a recibir 16. No nos interesa si es directamente proporcional o inversamente proporcional. Hay un incremento. Lo que importa es verificar si esto se cumple. Y no se cumple porque aquí lo que hicieron fue sumar porcentajes. Si se dan cuenta, sumaron 4 más 3 más 2 más 1, 10% sobre el total. Y no es así porque depende de la cantidad que venda cada nivel. ¿Estamos? Entonces, las comisiones dependen del nivel de cada vendedor. En el quinto nivel hay mayor cantidad de vendedores, sí, pero hay menor porcentaje. El vendedor recibirá menos de lo que le corresponde, falso. En todos los niveles las comisiones son del mismo valor, falso. Las comisiones dependen del nivel de cada vendedor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si él está en un nivel, digamos los de nivel 2, que solo tienen esta red, van a recibir muy poco, que era lo que les decía al comienzo. Entonces, es un poco de análisis estadístico de un nivel un poco profundo, aunque la parte operativa no tiene mucha información, es bueno diferenciarla. ¿Listo? Debbie, sí, exactamente, los porcentajes. A mayor cantidad de vendedores base que yo tenga, menor la cantidad de porcentaje. ¿Listo? Esa estaba difícil, bastante compleja, pero es más por el análisis que por el proceso numérico. Se sobreentiende que si hay un nivel 6, la comisión de porcentaje será 0.5, entonces, y ahí vuelve a recibir 16. Creo que a partir de ahí para allá se equilibran los niveles de comisiones. Hola Sofía, ¿cómo estás? Es lo que pasa, Andrea, es que muchas veces no es que no la entiendas nunca, sino lo que sucede es tomarlo en un momento cambiante, en otro momento, y lo vas a entender. Entonces, cuando se saturen de alguna pregunta y no la entiendan, tómense un tiempo y después la ven desde otro punto de vista y la van a mejorar. Así pasa en la prueba. Uno se satura, digamos, de una sola prueba y hay preguntas que no va a entender, no va a entender. Desen como un oxígeno, avancen y después retroceden teniendo mucho cuidado los cuadritos y después se va a tranquilizar el proceso. Les voy a dejar una mientras voy por un vaso de agua y ya miramos ese valor. ¿Listo? No, David Alejandro, es decir, sobre la suma total de lo que vendan, ese nivel es el porcentaje que tiene, no el porcentaje de cada vendedor. ¿Listo? Mirémoslo. Dice, la longitud, esta es de geometría típica, es decir, con valores especificados, muy poca contextualización.
Aquí estamos en un debate entre la A, la C. Ah, listo, Daniela. Ah, perfecto. Me dicen acá que ya. Excelente, Daniela. Pero todo ese tipo de cositas es bueno que nos los hagan conocer. Es posible que estabas justo viéndola, ibas a verlos el día que las estaban subiendo y fue pura coincidencia. C-A-C-A-C-A-C-A. Pues si se dan cuenta ahí, a ojos vistas se ve que parece ser. Ah, no, no es un. No hay valores pitagóricos porque son rectángulos. En la figura se cumple que el área del rectángulo 1 equivale a la suma de las áreas del cuadrado 1 y del rectángulo 2. Las longitudes de los segmentos NP y MH son NP y. Entonces tenemos un lado de 6. Miren, mis amigos, el planteamiento de dicha ecuación es bastante extenso. No, yo. MH, pero al que no lo encuentro. NP y MH, ah, NP y MH. NP, la hipotenusa, y MH, el lado del rectángulo como tal. ¿Listo? Que el área del rectángulo 1 equivale a la suma de las áreas del cuadrado y del rectángulo 2. ¿Listo? Entonces, ahí lo que pueden hacer, no, ¿por qué lo hacen ahí? La intención es que ustedes se enreden un poquito con Pitágoras, ¿listo? No sabemos cuánto da. Vamos a poner, se los voy a plantear de la forma lógica que podría plantearse para poder desarrollar los valores que se tienen. Entonces, una de las cosas que deben entender es que este cuadrado, el área de este cuadrado es 36. Y que el área de este rectángulo será NH, MH, que es uno de los lados que me piden, por 8. Entonces estaríamos diciendo que el área del rectángulo 1 es igual al cuadrado 1 más rectángulo 2. El rectángulo 1 sería 14 multiplicado por la longitud de NP, por igual a 36 más 8mh. Listo. Ahí ya tenemos una relación numérica de que nos sustenta una relación de valor. Entonces, el área de este es el valor diferenciado de esa situación. Ahora, dentro de la situación, dentro de lo que tenemos acá, al ser un rectángulo, rectángulo y como se ve en el valor, no pueden ser estas dos, porque entonces nos estarían diciendo dos cuadrados. Entonces, en el caso anterior, que era rectángulo por definición de ángulos, en este caso es una situación de equivalencia del contexto. Entonces, aquí vemos que el rectángulo es una figura que tiene lados diferenciales. Entonces, aquí, con total seguridad, me ayuda a despejar que NP es 10, y al hacer el producto me dice que da 140, porque NP es 10 por 14, 140. Y en ese orden de ideas, lo único que hay que hacer es despejar MH. 36 se está sumando, pasa a restar, nos queda 140 menos 36, 8 está multiplicando, pasa a dividir, y eso nos da 104 dividido 8. Igual a MH. Y 104 dividido 8 nos da 3. Aunque aquí por simple sentido lógico, y vamos a saber qué era. Acá. Ese es el valor. Entonces, una de las formas fáciles es tabular los valores, tener estos valores y mirar con cuáles se cumple. Y nos va a dar también la respuesta correcta, la A. ¿Listo? Jorge Luis Araujo, sí, no habría sido necesario hacer este proceso porque la B se hubiese descartado desde acá, porque ya desde aquí no iba a ser 104 nunca, entonces podríamos haberla descartado.
Cálmate, Adriana. ¿Por qué la D? Por razonamiento geométrico. Si es un rectángulo, tiene todos sus lados de sus dos lados. Este lado vale un valor y este otro. Esa es la intención. Al hacer el planteamiento, no NP no es igual a N. Son distintos. Y aquí me estaría diciendo en C y D que serían iguales. Entonces, como A y B en ambos valores vale 10 centímetros NP, por eso es que definimos NP como 10, Adrián. ¿Cuál es Jenny Zuleta? La lógica, lo realmente lo de lógico es definir NP, eliminar CD, porque no pueden tener la misma longitud a ambos lados y ser un rectángulo según el contexto. Y a partir de ahí yo ya sé que es 10 y ya después de eso el planteamiento no tienes mayor difícil. Una pregunta de estas podría salir con total seguridad. De hecho, esta es una pregunta real que salió en algún cuadernillo en algún momento de los últimos años. Está en un cuadernillo que me envió alguien que era una relación de matemáticas, algo así. O es uno de los cuadernillos que ya me han enviado personas que le he dado bastante crédito, entonces es un poquito difícil darles toda la información a ellos. Felipe, la ecuación la planteamos desde acá. Mire, esta ecuación la planteamos desde acá. Dice, el área del rectángulo 1 equivale, es decir, es igual a la suma de las áreas del cuadrado 1 y el rectángulo 2. Y listo. Después lo que hacemos es encontrar los valores. Como es un cuadrado, el área del cuadrado es lado por lado, 36. El del rectángulo, 14 centímetros por la longitud NP. El de ese rectángulo 2, 8 centímetros por la longitud MH y plantea la ecuación. John dice que es del 2007, si no recuerda mal. Ya, Duban. No, Laura, aquí no podría aplicar teorema de Pitágoras porque no tiene de. Ah, bueno, en este caso, si queremos alargar un poquito el proceso, nos damos cuenta que aquí da 6 y aquí da 8 estas longitudes. 6 y 8 aplicamos teorema de Pitágoras y obtenemos el resultado acá. Pero ante el proceso primario de análisis, que es analizar la información como me dan, se puede obtener acá. Por teorema de Pitágoras obtenemos el valor directamente de acá. Recuerden el teorema de Pitágoras, ¿no? Que NP, es decir, la hipotenusa, es la raíz cuadrada de los catetos al cuadrado. O sea, aquí nos va a dar raíz de 100 igual a 10. Tengan en cuenta una presente, que en matemáticas hay más de un camino de llegar a la información. Entonces, aquí tengo dos formas, una analítica y una lógica. ¿Listo? No anda tan. Lo importante es identificar que NP es 10. El inconveniente es que frente a las herramientas que uno debería saber obligatorias es teorema de Pitágoras, pero si no saben el teorema, miren, cuando lleguen a una pregunta y no saben la teoría exacta, busquen el sentido al lógico numérico, a la situación, ayúdense de las opciones de respuesta y van a obtener mucho una claridad del proceso. En este caso, si no sabían teorema de Pitágoras, si se les había olvidado teorema de Pitágoras, si nunca lo habían visto, por el análisis de la información que me estaban dando, yo podía llegar a la respuesta. ¿Listo? Decir, depende de la velocidad de cálculo, Edison. Si yo tengo un cálculo numérico rápido, pues no voy a tener mucho lío. Si yo tengo claro muchas de las raíces cuadradas exactas, se me va a facilitar. Pero cuando no, tengo que buscar otro recurso con el cual llegar a la respuesta. No me puedo quedar varado porque se me olvidó teorema de Pitágoras o porque el tiempo no me da para hacer toda la operación numérica. Duan, por análisis lógico, por teorema de Pitágoras. Sí.
Sumar 25, no, 36 y 64. Se equivocó. Cada uno tiene una velocidad de cálculo distinta. Miren, alguien podría, Isabel Serrano dice que se podrían utilizar seno, coseno y tangente. Claro, se podría utilizar, pero en este caso sería algo como ley del seno, ley del coseno. Midiendo los valores, porque aquí no tengo los ángulos, pero tocaría dar una vuelta muy grande para llegar a la misma respuesta. Isabela, seno es cateto opuesto sobre adyacente, coseno es cateto adyacente sobre, perdón, seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa y tangente seno es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Listo, miremos otro. Mientras siguen discutiendo si usa el teorema de Pitágoras o análisis lógico, aquí está la siguiente. Pilas que van a venir unas preguntas. En el último examen llegaron preguntas muy con términos muy definidos. Promedio, media, mediana. Entonces, recuerden que si les queda duda o alguna cosa de alguna de las preguntas, me escriben al correo y le echamos una miradita, ¿listo? Raíz de 100 es 10. Lo que sucede es que muchos de los que están escribiendo en el chat están escribiendo, y lo digo porque a mí me ha pasado muchísimas veces, están escribiendo desde el celular. Y se le va uno el dedo donde no es, así que no se apresure nada. Mariana, creo que sí, pero no este año, el año anterior. No recuerdo, es que son tantas cosas que se me han olvidado. Pero de media, mediana y moda hicimos alguna clase. Listo, Adriana, con todo gusto recibo tus correos. Flor, la varianza es una unidad de medida que se utiliza para análisis estadístico a nivel un poco más profundo y es como un varianza, no, físicamente, ¿cómo se les diría? Es como el cambio proyectado que puede tener una variable en determinada constante de tiempo, algo así. Es que es muy difícil, es una de explicarlo en un contexto más de aplicación. Se utiliza mucho para el análisis estadístico específico. De hecho, el resultado de las pruebas es posible que lleve algunos niveles de varianza. Pero sí, es más como un cambio, el análisis de un cambio referente en una situación específica estadística. Sí, es una medida de dispersión, una medida como de cambio. Juan Pablo, la mediana es el dato que va en la mitad. Posicionalmente, después de organizar un grupo de datos de menor a mayor, el dato que va en la mitad. Y la media es el promedio numérico, es la suma de los datos sobre el total de datos. Alejandra Sepúlveda, ese nombre lo conozco también. De más, si nosotros tenemos un estudiante hace bastante rato, hace como 2 o 3 años con ese mismo nombre, creo. Ah, sí, exactamente. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Pláceme comunicarme contigo. Alejandra es una estudiante de hace 2 años aproximadamente, 2016. Excelente verla por acá. Uy, Valentina, ese es un poquito más complejo como para explicarlo acá en 5 minuticos. ¿Listo?
La ventaja es que análisis de datos agrupados no tiene la prueba, eso es con total seguridad. Salvo para datos agrupados, lo único es representación gráfica y pare de contar. Dice, la persona quiere saber el promedio de los tiempos de qué recorrido en minutos de las tres rutas. ¿Cuál de los siguientes datos le ayudaría para calcular este promedio? Dice una persona que puede escoger tres rutas de buses para transportarse a su trabajo, registra algunos datos como se muestra en la tabla. No le pongan sentido a la realidad, no creo que alguien se vaya a poner a hacer en la vida real algo de eso, es solo el ejercicio. Dice ruta 1, número máximo de pasajeros, velocidad del bus, tiempo de recorrido en minuto y distancia recorrida en kilómetros. Tiene cuatro datos asociados a tres rutas. Eso es importante tenerlo en cuenta, que cada uno de estos es un dato independiente. ¿Qué midió de cada una de estas rutas? Dice, la persona quiere saber el promedio de los tiempos de recorrido en minutos de las tres rutas. Entonces, si quiere saber el promedio de los tiempos, debe tener este. Y si es el promedio o la media o el valor, es la suma de los valores. 97 más 60 más 100 dividido en la totalidad. Ahora le dicen, a partir de eso que yo ya analicé, que yo ya sé, vamos a mirar cuál de los siguientes datos le aportaría al proceso. ¿La suma de las distancias recorridas en cada ruta? No, porque me está pidiendo el promedio de tiempos. ¿La suma de las velocidades? No. ¿La suma de los números máximos de pasajeros? No. ¿La suma de los tiempos recorridos de cada ruta? Esa pregunta, por eso era que la estaba dudando en un paquete de preguntas que me enviaron, porque ya son, está, así como en el mismo paquete, había unas preguntas, pero dificilísimas, había otras preguntas extremadamente simples. Entonces, pregunto a los que lo presentaron en el 2018, uno que hicieron algunas pruebas piloto, sí. Por la saturación, es más. ¿Qué edad tienen? ¿Cuántas nos quedan? Nos queda una, dos, tres, cuatro, cinco. Hemos hecho una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Mientras me hacen esta, me van mandando la información de cuántas tuvieron correctas. De las seis hasta el momento. Edison Jesús, el correo es matemáticas@puntajenacional.com. Ese es el correo, mis amigos. Puntajes, no es puntajes, es puntaje nacional. puntajenacional.com. matemáticas@puntajenacional.com, por favor. Cuatro, John David dice que 6 de 6, Joan 5 de 6, Juan Pablo Pérez 1 de 6, no preocuparse ni nada por el estilo. Miguel Ángel 5 de 6, Jorge Luis 6 de 6, Angie Ramírez 4 de 6, bien. Sí, Diana, pero yo llego un poquito, bueno, tarde no, por ahí a las 9 llego a mi casa. Envíame la duda y trato de resolvértela hoy mismo. ¿No llevaste la cuenta, Adriana? ¡Qué belleza! Una de las cosas que deben tener en cuenta es eso, identificar por qué fallaron en la pregunta, si fue cognitivo, si fue analítico, si fue que se confundieron. Todo ese tipo de cosas es importante tenerla en cuenta. ¿Estamos?
No te preocupes, Adriana. Entonces, esa es muy fácil y muy difícil de ver, aparentemente. Triángulos semejantes. Listo, envíeme el material para la siguiente clase que sería estadística y geometría 2, podría ser. Es que álgebra y cálculo lo hemos trabajado bastante. Vamos a hacer otra clasecita en 8 días de esto mismo para terminar de cerrar esta partecita. Así que si tienen preguntas de estadística, de que les haya costado trabajo, las trabajamos. Si tienen preguntas, miren, lo que hicimos en las dos primeras diapositivas son preguntas muy específicas que han hecho algunas personas. Entonces recuerden que una duda que le resuelva a uno muchas veces es la duda de varios. ¿Listo? B, Angie dice que la B. Triángulos semejantes. Sí, Sebastián, me envían preguntas que tengan y las podemos hacer. Lo que pasa es que algo específico, permutación y combinación son difíciles de encontrar. La mayoría dan vueltas es en los procesos de combinatoria. Listo, entonces mirémoslo. Aquí tenemos al estar en la misma posición, lo que me dice es que el poste 1 y poste 2 son paralelos. Entonces lo que tendríamos acá es una relación de semejanza de triángulos. Y al ser semejante los triángulos, el ángulo que formaría la sombra estaría en la misma posición, por lo cual B también tendría 30 grados. En ese orden de ideas, no habría ninguna relación más allá del proceso de semejanza. ¿Listo? Otra es tomarlo como dos líneas paralelas, ¿sí? Que serían estas, que atraviesan, que se cruzan con otras dos líneas paralelas. Entonces decimos que estos ángulos son equivalentes y al restarle este, pues nos quedarían ambos como B. Hay muchas formas de tomarlo desde el teorema de Tales, por semejanza de triángulos, por ángulos que se cruzan en una misma paralela. Entonces sería algo como esto. Entonces es muchas formas de tomarlo. ¿Listo? Como saben, de Vargas leyendo en las gráficas le tienen que dar algo como esto. Pero a ver si... País y el decirle el otro valor. Dice, la gráfica muestra el consumo de petróleo. Ya sé que este lado es consumo de petróleo y este valor es país. Muchas de las gráficas hay que leerlas en contexto. ¿Listo? 30 grados y casi que se nos acaba. No mucho realmente geometría analítica. Vamos a trabajar algo de geometría analítica en 8 días para como quedar claro en eso. Claro que depende del ángulo del sol, porque el ángulo de elevación es el mismo para ambos, que sería la línea que cerraría el triángulo como tal. Pero en este momento específico, el ángulo de proyección del sol es el mismo para ambos. Adriana, este año no lo vamos a presentar. Tuvimos un lío el año pasado con los puntajes, entonces queremos comprobar una cosita. La intención es presentarlo en abril, a comienzo del siguiente año. Es que por ahí nos dieron a pensar de que hubo como alteración de los puntajes por la reiterada presentación de dicho examen, entonces no lo vamos a presentar este año. Los vamos a dejar solitos, pero créanme que de corazón el 12 de agosto voy a estar allá apoyándolos. Si pudiera les pasaba la copia, pero bueno, no se puede. Listo, Sofía. Miren este. Es una gráfica básica, es una información aparentemente muy simple, gráficas de barras simples. Y le preguntan cuál corresponde a la mediana del consumo de petróleo per cápita. La mediana.
La posición media. Puede ser, pero digamos nosotros, Juan David, lo que sucede es que nosotros hemos presentado muchos años ya continuamente el examen y podemos pensar que el sistema nos como que nos referencia, nos identifica, como que no es normal y algo nos hacen los puntajes. En este caso, bueno, todos, la D, la A, la D. Hay duda porque me están diciendo la A y la D. Ecuador. Ecuador tiene 1000, Colombia tiene 500, Perú debe tener como 750, Bolivia como 800, Argentina un montón. Que realmente ahí lo que tienen que hacer es una organización. A y D, Perú y de Ecuador. Está entre Perú y Ecuador. Excelente, Jesús, los estaré esperando. No, ¿qué preguntas, Mariana? Porque solo veo la última parte porque se mueve muy rápido el chat. Listo, Juan Pablo. Entonces, lo que hay que hacer es ordenar de menor a mayor los países. Entonces, el de menor cantidad es Colombia. El siguiente en cantidad es Perú. El siguiente es Bolivia, ¿va? Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador. Entonces, y vamos a tener tres valores a los lados. Entonces, se dan cuenta de siete datos, el de la mitad va a venir siendo Ecuador. Recuerden que la mediana es el valor posicional que está en la mitad. Ahí en el otro lado estarán Argentina, estará Chile y estará Venezuela. Entonces, habrá tres a un lado, tres al otro. El de la mediana es Ecuador. Quiere decir que la respuesta es la A. Perú, no sé por qué lo eligieron, no sabría decirles. Pero Ecuador, ya sé por qué eligieron a Perú. Porque es que es el que está en la mitad de la gráfica. Tengan en cuenta que es ordenar de menor a mayor, no el que esté en la mitad de la imagen, por favor. ¿Listo? Con esto completamos ocho preguntas. Espero les haya ido muy bien. Si no lograron responder la totalidad, no se preocupen, hay que seguir trabajando bastante. ¿Listo? Mariana, yo creería que si hay como hay una limitación a los puntajes por alguna razón, lo decimos por los resultados, porque digamos a los profes de ciencias naturales, les como si en lo que iba uno a sacar mayor puntaje, los puntajes se fueron bastante desmejorados y no fue solo una persona, sino a todos en su área fuerte algo pasó. Entonces, dijimos este año no lo presentemos. Uno es de promedio, el otro de organización. Listo. Me alegra que les haya ido muy bien. Excelente para los que tuvieron más de cuatro. No se asusten los que tuvieron menos de cuatro porque estamos en pros. Todavía tiempo de mejorar, tiempo de analizar. Mariana, media es el promedio aritmético y la mediana es el dato que está posicionado después de ordenar de menor a mayor en la mitad. Entonces, chicos, fue todo por hoy. Les voy a dejar una tarea. Esta puede ser. Les voy a dejar esa tareita para que la resuelvan. Las otras las retomamos la siguiente clase. Complementen el trabajo de preguntas, envíenme material que quieran que aparezca. Entonces, fue un placer trabajar el día de hoy con ustedes. Recuerden que si es la primera vez que ingresan, bienvenidos y no es tarde. Aprovechen el tiempo que tengan para ver los videos pendientes y los espero en la siguiente clase. Fue un placer trabajar el día de hoy. De nuevo, muchas gracias por estar formándose y trabajando para una mejora de ustedes mismos, que eso también nos enriquece a cada uno de ustedes. Entonces, un gran abrazo, un saludo a cada uno de los muchachos, un abrazo a cada una de las niñas y espero les vaya muy muy bien. Hasta la próxima. Los que me vayan a escribir y los espero. Chao, chicos, que les vaya muy bien. Un saludo. De nada, Ian. De nada, Andrews, Mariana. La otra clase es en 8 días, pero ahorita tienen clase de inglés. De matemáticas es en 8 días.
Chao, chicos. Muchas gracias a ustedes. Que les vaya muy bien.